¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal y bien hallados los nuevos suscriptores, porque esto sube, sube y sube en este primer episodio dedicado a la guerra de Ucrania, a la guerra del Donbass o como queráis llamarle. Os quiero hablar hoy en especial de un sistema de armas que está luchando y se ha destacado como una pieza que tanto puede destruir carros de combate como búnkeres, vehículos de todas clases, casamatas de misiles o ametralladoras. En fin, una auténtica pesadilla para los que lo han sufrido. Además, también deciros que es un buen remedio para atacar a los lanzadores de misiles contra carro, tanto ucranianos como prorrusos, que se esconden en la espesura. Hoy hablamos del 2S1 Godzika. El 2S1 es un obús autopropulsado de origen soviético, puesto en servicio en 1972 y basado en el chasis del vehículo MT-LB APC. Tiene un peso de 16 toneladas y un motor de 300 caballos que le proporciona una sorprendente velocidad de 60 km por hora en carretera. También posee un buen alcance operativo, ya que puede incluso traspasar la barrera de los 500 kilómetros sin tener que rellenar de nuevo el depósito. Aunque como lo que viene a ser normal o lo más corriente en estos casos, lo que visualmente más nos atrapa es el armamento. El Godzika monta el soberbio y fiable obús de origen soviético 2A18, que a su vez se basa en el famosísimo obús D-30 de 122 milímetros, veterano de 1000 batallas, 1000 guerras y, en fin, un cañón fiable como pocos. Es capaz de efectuar 4 o 5 disparos por minuto si hace falta, aunque de manera sostenida solamente 2, ya que si no correría el grave riesgo de recalentar en exceso el tubo del arma y empezarían aquí a aparecer los problemas. El obús tiene un alcance entre 15 y 22 kilómetros sin ningún problema, dependiendo de la munición que se emplee. Es anfibio con muy poca preparación y es capaz de montar distintos tipos de cadenas según si hay mucho barro, agua o nieve, y se pueden cambiar además en muy pocos minutos. Ya veis que por lo que os estoy exponiendo, parece que el Godzika es un vehículo perfecto para luchar en toda clase de terreno que existe en Ucrania y, por tanto, perfecto para el Donbass. El 2S1 lo integran 4 hombres: comandante, conductor, cargador y artillero. También es bueno añadir que se trata de un vehículo típico soviético con pocas necesidades de mantenimiento, muy fiable mecánicamente, algo especialmente de suma importancia cuando uno está en un campo de batalla del tipo del que nos encontramos, del Donbass. Realmente el 2S1 en Ucrania se encuentra como en casa, ya que es un vehículo relativamente grande, fácil de esconder a la espesura y muy apto para emboscadas a grandes distancias. Al contrario, por ejemplo, de los escenarios donde se lo ha visto mucho también últimamente, al menos en fotos y en vídeos, que es el de Siria, en los que el Godzika han sido cazados una y otra vez en campo abierto por los misiles anticarro norteamericanos y rusos principalmente, ya que se trata de un vehículo con escaso blindaje y eso lo limita mucho en sus capacidades de supervivencia en campo abierto. El caso del Godzika es muy curioso, ya que demuestra muy gráficamente que un vehículo muy desfasado por su edad y con poca protección puede volver a la juventud incluso con cometidos tan increíbles en el pasado como el que tenían el cazacarros Stuk 3 o el cañón de asalto SU-122. Otro de esos datos curiosos y una información interesante para aportaros es que, se tenga constancia, nunca antes se había utilizado un vehículo ATP en funciones contra carro. Pero bueno, esto supongo que es fruto de la necesidad, como ha ocurrido en Siria, en la que muchos vehículos que no era su función han acabado, pues por ejemplo los carros de combate, convirtiéndose en meros cañones de asalto. Como os he comentado anteriormente, el Godzika también es un vehículo al que ambos bandos consideran muy valioso a pesar de su extrema fragilidad, sobre todo por sus varias o variopintas capacidades usando diferente tipo de munición. Y han sido los ucranianos los que a primera vista le han sacado más jugo a lo que es el 2S1, ya que de buen inicio de la contienda han tendido unas emboscadas increíbles a los separatistas al más puro estilo Finlandia 1939,
que han desvalijado completamente auténticas columnas de transporte y carros de combate de origen, entre comillas, parece soviético. Tened en cuenta que el campo de batalla del Donbass es de una peligrosidad, no tan solo para vehículos, sino para el personal en general, extremo. Además, porque se trata de una variopinta y extraña mezcla de espacios abiertos, pueblos y antiguas zonas densamente pobladas que lo hacen un escenario, yo diría que digno de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y que permanece las 24 horas del día plagado de francotiradores con más o menos suerte, misiles contra carro, lanzacohetes, artillería de todos los tipos y tamaños y sin olvidar los preciosos y valiosos carros de combate. Las defensas contra carro del ejército ucraniano, DCC, se dividen en dos tipos bien diferenciados: misiles y cañones. En el caso de los misiles, estos tienen que defenderse no tan solo de las unidades 2S1 que los persiguen, sino también de los sistemas Stora 1 que montan los T-90. Aunque por suerte para los ucranianos, los prorrusos disponen todavía de pocas unidades. Para los que no lo sepáis, el Stora 1 es un sistema de protección pasivo que interfiere el sistema de guío de los misiles rusos y que realmente ha funcionado con muchos de estos, aunque no con los de procedencia norteamericana. En el caso de los cañones contra carro, los hay de distintos tipos y tamaños, aunque como hemos comentado anteriormente, el 2S1 Godzika está siendo utilizado en funciones absolutamente contra carro con la munición HIT FST BK-13, que puede llegar a penetrar hasta 400 milímetros de blindaje a 1000 metros, y con una velocidad de 690 metros por segundo de velocidad de salida. La munición que puede disparar nuestro Godzika es muy parecida a la que puede también lanzar el cañón, que es el mismo 2A18 o D30 de 122 milímetros. Va desde la típica munición alto explosivo fragmentación a la HIT FST BK-13 de 21,4 kilos y la más temible munición, aunque escasa, HIT FS BK-6M de 17,47 kilos, pero con una penetración que va de 460 a 580 milímetros a 1000 metros. Aunque también es lógico pues, que pueda disparar granadas de humo y también iluminación en caso de sufrir una emboscada. Otra de las municiones que se tiene constancia que se ha usado prominentemente en Ucrania es la del tipo Racimo y lanzada tanto por los obuses como por los Godzikas. Es una munición Made in Egipto y está formada por un proyectil que al acercarse al objetivo se abre y despliega de 15 a 25 o 28 granadas, sembrando la muerte en una amplia área. Y el nombre de esta munición tan simpática y tan asquerosa es M42 o M42D. Y también la emplea el propio ejército egipcio en cohetes que se pueden lanzar desde distintas plataformas con diámetros que van desde los 70 hasta los 110 milímetros. Y ahora hablando del bando prorruso, podemos decir que además de su función principal de fuego indirecto por parte del Godzika, se ha observado también que se han utilizado contra fuerzas gubernamentales en posiciones muy fortificadas como cañón de asalto, utilizándose el obús de 122 milímetros en tiro directo, con algunas victorias realmente muy remarcables, ya que su rango de fuego en tiro tenso llega incluso a los 6.000 metros, lo que en algunas ocasiones le ha valido la posibilidad de reventar posiciones de tiro de misiles contra carro fuera de la distancia de uso de estos. Os cuento todos estos ejemplos nada más y nada menos para que os deis cuenta de la increíble versatilidad que puede llegar a tener el 2S1 y lo peligroso que puede resultar su cañón en buenas manos y con munición adecuada. Los impactos a corta distancia son suficientes incluso para hacer saltar por los aires las torretas de los carros de combate T-72 y T-64 que habéis podido ver en tantas y tantas fotos. Y para colofón final, deciros que claro, como todas las cosas en la vida, el Godzika tiene que tener un inconveniente y si no lo he dicho hasta el momento, lo digo ahora. El blindaje es inexistente. Los únicamente 20 milímetros de coraza dejan literalmente en pelotas a la tripulación contra cualquier tipo de fuego enemigo que sea superior a los propios fusiles de asalto.
Y bueno, nenes, eso es todo por hoy. Espero que, como siempre, os haya gustado este primer episodio de Las Armas de la Guerra de Ucrania. Y nos vemos muy pronto en el canal. Sedme fieles, no faltéis. Y me despido, no sin antes desearos que paséis un feliz día. ¡Chao, chao!